Le cuento, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta si vas a Bolivia es la garrafa. Algo súper, súper importante. Acá hay una casa de cambio. Los guaraníes que me han sobrado, como no los preciso, por lo menos hasta la próxima vez que venga al Paraguay, decidí cambiarlos directamente por reales. Y estamos llegando, pero ¿llegamos a dónde? ¡Ah, Bonito! Pues ya estamos en Bolivia, les cuento. Ahí, aduana, ¿por qué no quieren que yo me vaya? Y nos vamos de Asunción, nos vamos del Paraguay, gracias a toda la gente que vino a darme una mano con sus compras, a quienes me han regalado su tiempo y a los que me dieron su amistad. De corazón, gracias por estos hermosos 60 días en Asunción y en todo el Paraguay, su interior hermoso, con una gente divina. Seguimos viaje rumbo a Brasil por uno o dos días, la idea es ir para Bolivia. Pero antes, paramos a comprar un bidón. Compré un bidón de 30 litros de combustible porque casi una zona donde venden varios bidones. Acá está el amigo también, que fue el que me lo vendió. Hay bidoncitos por acá, bidones por allá, bidones por allá. Yo vine, pegué buena onda con el amigo y lo pagué 30.000 guaraníes. Esto salía 50, siempre hay que pelear un poquito los precios, de diferentes tipos, para tacho de basura, baldes, plástico. Esto, ¿de cuántos litros es eso? ¿200? 30. ¿Es grande? Sí, de 200, tacho de 200, bueno. Acá con el amigo pueden venir a hablar y llevarse alguno. Para los que vamos a Bolivia es fundamental, porque dicen, vamos a ver qué pasa en Bolivia, que no te venden combustible. Así que por las dudas tenemos la precaución de parar, invertir, porque es una inversión. 30.000 guaraníes no es mucho, pero tenemos el bidón. Le cuento, otra de las cosas que tenés que tener en cuenta si vas a Bolivia es la garrafa. Esta garrafita 6 meses me duró, todavía tiene gas, gracias a Dios. 6 meses, nunca me duró tanto. Así que en cualquier estación de servicio en Paraguay consulta, así como cargan también combustible a sus vehículos, pueden llenar la garrafa o poner la cantidad de gas que quieran. Verificamos que esté bien cerrada, sacamos la garrafa y a cargarla. Me había quedado el piquito de goma en la garrafa. Bueno, ahí el amigo va a poner un aplique para poder cargarla desde ahí. Y así como cargas combustible, cargas gas. Si querés ponerle 10.000, 20.000, 50.000, hasta 100.000 guaraníes te cargan, que es casi la carga llena. Bueno, tengan en cuenta esto si van a Bolivia, también por los picos de la garrafa que son distintas. No sé si en Perú, Ecuador o Colombia son iguales al de la Argentina, pero ya nos garantizamos de tener también gas en el camino. Combustible con los bidones, gas y vamos, ¿eh? Y vamos que no vamos. Seguimos viaje en un ratito, ¿eh? Algo súper, súper importante. Acá hay una casa de cambio. Los guaraníes que me han sobrado, como no los preciso, por lo menos hasta la próxima vez que venga al Paraguay, decidí cambiarlos directamente por reales, ya que voy a pasar para ir a Bolivia, por Brasil, y bueno, por las dudas es conveniente tener algún pesito por ahí, por si hay algún peaje o algo que haya que pagar. Volvemos entonces por la ruta 8 hasta la ruta 5 y volvemos a Pedro Caballero. Por Pedro Caballero es la salida que corresponde. Pedro Caballero, acuérdense de esto. Si quieren salir por Bella Vista, no lo hagan si van del Paraguay hacia Brasil. Y estamos llegando, pero ¿llegamos a dónde? ¡Ah, Bonito! ¡Seya bienvenido! ¡Bienvenido! Aquí, mi portugués es malísimo, bueno, no importa. Estamos acá en Bonito, recién llegaditos, pero bueno, vamos a hacer un alto de 2 o 3 días, que van a ser estos días unos videos de los que ya pasaron, así que fíjate después en la descripción del video este, que estuvimos unos días por acá y seguimos viaje rumbo a Bolivia. Un mediodía maravilloso, hace 28 grados, está hermoso para manejar, no hay tanto sol y salimos de Bonito, después de 5 días rumbo a Bolivia, seguramente no vamos a llegar el día de hoy, son 1000 kilómetros desde acá, me marca 13 horas, estaría llegando para la 1 de la madrugada, no quiero viajar de noche, no aconsejo a nadie manejar de noche más en Brasil, te lo dicen los mismos brasileños por una cuestión de inseguridad. Así que vamos hasta donde llegamos y donde hacemos noche para mañana seguramente cruzarnos a Bolivia y ver cómo nos trata Bolivia y cuál es la primera impresión. Venimos con todas las precauciones necesarias, como le mostramos, gas a full, garrafa llena, bidón de combustible para ver si es como dicen que se complica a la hora de cargar combustible, pero todo eso lo vamos a saber a partir de mañana. Seguimos viaje mientras me pasan las camionetas como alambre caído, Ya cruzamos por el pueblito, la ciudad de Miranda, uno de los últimos acá en Brasil. Estamos a 170 kilómetros aproximadamente ya de la frontera entre Brasil y Bolivia. La temperatura ambiente me marca la chata 34 grados.
Así que bueno, así está la ruta hoy por hoy acá, rumbo a Bolivia. Estamos, bueno, a 75 kilómetros de Carumbá y les quiero comentar algo. Son aproximadamente, ahí está, justo el cartel, Carumbá, 75 kilómetros. Les comento algo de bonito hasta el límite con Bolivia. Son aproximadamente 400 kilómetros, 400. No hay estaciones de servicio en ruta. Supongo que entrando al pueblo de Miranda, ahí en Miranda seguramente habría, pero en la ruta no hay ninguno. Mientras estamos acá arriba de un puente y este es el río Paraguay. Y vamos, estamos en las alturas ahora, Mirá qué linda vista que tenés de acá. Espero estar enfocando bien porque yo estoy mirando para adelante. Ese ruido que acaban de escuchar, no sé si se escuchó un pip, es que me marca que tengo para hacer 100 kilómetros nada más. Así que bueno, estoy llegando justo con el combustible, casi justo, cosa que no me gusta por alguna suciedad que pueda llegar a tener el tanque y entorpecer el funcionamiento de los inyectores. Entonces bueno, vamos a ver, vamos llegando. Por ahí antes haya alguna estación de servicio y ya llega el combustible ahí, lo que tengan reales. Vamos a ponerle todos los reales en combustible. Les cuento, ya estamos en la frontera de Brasil con Bolivia. Estoy haciendo la salida de Brasil. Ahí está la chata que me dijo la policía que la dejara ahí. Ahora seguramente la van a revisar, no sé. Pero tengo tiempo hasta las 6 de la tarde. O sea que media hora me queda para poder cruzar a Bolivia, porque después cierran trámites. O sea que no voy a poder hacer más nada. Bueno, ahí la policía me dijo, ahora pegate la vuelta con el auto, no hace falta más nada por acá. Y entramos a Bolivia. Así que ahora vemos cómo es el asunto acá por Bolivia. Acá está la policía. Control fronterizo y estamos en Bolivia, Bienvenidos a Bolivia, dice el cartel ahí. La mugre tiene este auto, el vidrio, todo, por favor, perdón, porque no se va a ver muy bien. Bueno, ilegalmente estamos en Bolivia. Me dijo el amigo que deje la camioneta por ahí, la puse en la esquina. Esto ya es Bolivia. Y que vuelva caminando para hacer el ingreso de aduana. El control, acá para poder quedar de forma legal en Bolivia, porque yo acá migraciones tengo que sí o sí hacer. ¿Por qué los demás no lo hacen? La verdad que no sé. Y después está aduana de aquel lado enfrente, que después me dirán cómo es el trámite por el tema de la camioneta. Vamos para allá. Migraciones Bolivia. Estamos en Bolivia, Toda esta cuadrita, cuando llegas a Bolivia, cuando cruzas la frontera, mano izquierda, son casas de cambio. Acá te pueden cambiar lo que tengas. Ahora me dijo la chica, ya hice el ingreso mío, falta el de la camioneta, y me dijeron que entre por este portón grande. Ella se quedó con los documentos de mi vehículo, los míos, la salida de Brasil y la entrada a Bolivia. Así que bueno, van a controlar la chata, seguramente va a estar todo bien y seguimos viaje. Se me está haciendo noche, no es linda hora para cruzar una frontera. Y ahí dice que estoy a 594 de Santa Cruz de la Sierra, casi 600 kilómetros. El Google Maps me marca 9 horas, así que vamos a parar en algún pueblito que mi amigo Nelson ya me indicó y no me acuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, ahí está el subtítulo. Pues ya estamos en Bolivia, les cuento. Ahí, aduana, ni bien cruzan, como les dije, mano izquierda en la esquina, acá hay una casa de cambio. La van a atender Noemí y Roxana, de Bolivia las dos. Me dicen que no me vaya. Me estaba por ir porque mi amigo Nelson me mandó a un pueblo que no me acuerdo. Carmen, ¿cuánto era el pueblo? Carmen Rivero Torres, de aquí a una hora. Ahí está, una hora más o menos de acá. Pero las chicas me dicen no. ¿Por qué no quieren que yo me vaya? A ver, porque acá. Tenés que aprovechar la fiesta del pueblo. O sea, estamos en Puerto Quijarro, la frontera Puerto Quijarro, y hoy día es su serenata. Y como la fiesta es una vez al año, o sea, es en grande. Es hoy la fiesta. Super, super. ¿Y mañana también me dijiste? Mañana, por eso, hoy es la serenata, la previa, y mañana es la fiesta del pueblo mismo. Mañana en la mañana, hoy en la noche la serenata, hay música, fiesta, todo. Mañana en la mañana hay desfile de las autoridades, las entidades, todo así pública, en la mañana. Y en la tarde continúa la fiesta. Bueno, entonces me quedo. ¿Se puede trabajar acá? ¿Puedo vender mis cosas? Perfectamente, sí. Podés ir aquí. No, no preciso un permiso, nada. No, nada, todos son bienvenidos. Podés ir, ponerte en un lugar, vender tranquilo. Nadie te va a molestar, nadie te dice estás en previa, nada. Tranquilo, podés ir, no vas a tener problemas. Un amor, me dijo, yo fui a la Argentina, me trataron muy bien, super. Y te quiero tratar súper bien. Me dijo lo mismo ella a mí ahora. La verdad que me partió el corazón porque llegar a un país y que te atienden así, de esta manera, honestamente, es muy alentador entrar acá. Gracias. Y compartir con ustedes el día, los días que me toque. Y todos los bolivianos somos de 10, súper de 10,
somos súper amables. El cruceño, más que todo, la parte de Santa Cruz, somos personas, digamos, que nos gusta la hospitalidad con todos. Y como él dice, fui a Argentina, más bien a lo de San José de Metán, súper la familia García, súper un amor. Así que por eso, sean bienvenidos a Bolivia. Che, es cierto lo del combustible, ¿no? Hay un problemita ahí con el combustible y los turistas. No. ¿Los turistas? Sí, con el caso, cuando es el combustible para el turista, el precio obviamente eleva un poco más, sube, ¿no? Porque acá tenemos el precio para nosotros bolivianos, pero cuando es turista... ¿Cuánto está un litro de súper de combustible? Para el extranjero, 8 bolivianos les cobran. 8, sería un dólar y poco. Un dólar. ¿Y para ustedes? 3.74. Ah, bastante menos, casi 3 veces menos. Mucha la diferencia, por eso. Buen dato. Bueno, nos vemos en la fiesta. Perfecto, allá vamos a estar. Pensé que Rosana no paraba de contar plata. No, está full con el teléfono. No. Chicas, gracias, Nos vemos. Chau. Mirá las luces. Yo soy un chico obediente, así que me vine para la fiesta. Bueno, llegamos a la fiestichola. Hay boliche por todos lados. Yo pensé que iba a ser mucho más chico. Por todos lados. No sé si con las luces se ve bien. Mirá lo que es allá. Es un estadio, es un estadio de fútbol. Así que recién llegamos a Bolivia y estamos de joda. Qué lindo que llegar así. Qué buena onda la gente, las chicas ahí. Espero poder verlas porque la verdad que el lugar parece muy grande. Y esta parece ser la entrada. Así que hoy vamos a pasear un poco. Mañana laburamos. No sé dónde nos vamos a poner porque está todo establecido ya. Los boliches por acá, más boliches por allá. Y adentro ni te cuento. Comida con el hambre que tengo. Tengo una lija. Vamos con el medio mundo por allá a lo lejos. Acá están a full. Mirá ahí el fuego. Che, acá hay para grabar una banda de cosas. Pero la verdad, más allá de todo, che, voy a ver los aceros quirúrgicos a ver cómo están los precios. Más allá de todo, la buena onda con la que fui recibido, no lo puedo creer. Acá hay más acero, muchas luces. Justo me miraba el amigo. Les cuento que ya tengo todos los precios de los aceros. Así de rápido se hace todo. Para poder facturar ya mañana mismo. Acá hay acero también, plata fina. Che, muy colorinche, poca gente veo, pero se respira olor a pueblo y eso a mí, ¿sabes qué? Me encanta. Dejamos atrás la feria y entramos acá a lo que sería el campo, parece un campo de fútbol, no sé. ¿El pasto está corto? Sí, están los arcos ahí. Qué boludo, es un campo de fútbol. Bueno, no hay nadie, es temprano, ¿eh? Son las 7 menos 10 de la tarde, 18.50, y están haciendo unas pruebas de sonido, así que vamos a acercarnos ahí a hablar con alguno. Algo vamos a hacer, pará. Por la cantidad de sillas que veo por acá... Y por acá con mesas, todo esto va a ser una fiesta, alta fiesta te cuento, ¿eh? ¡Alta fiesta! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Sí, sí, sí, sí! Che, alta joda, estos son para los millonarios, ¿eh? Sillas especiales. Bueno, llegamos hasta abajo de acá del escenario, siguen los chicos haciendo la prueba de sonido. Puerto Quijarro, y su 84 aniversario, 84 aniversario, por eso la jaraja que se espera hoy acá, ¿eh? Estos son los que llegan siempre primero. Bueno, íbamos terminando el video desde acá, me parece, porque después arranca la joda. Mañana voy a laburar, les cuento que mañana me pongo a laburar. Se los prometo, se los juro. Tengo dos mangos. Sí, me pasa lo mismo. Cuando me sobra, me sobró. Les cuento una intimidad. Me sobraron 20 reales. Los cambié, ya no me acuerdo cuántos bolivianos me dieron, pero no es mucho, pero me sirve para 3 platos de comida, me dijeron las chicas que estuvimos hablando recién. Así que bueno, con eso no hacemos nada. Pero sí, pará. Son casi 10 litros de combustible, 7 litros, 8 litros de combustible. Que no, es un montón. Muy barato la comida. Muy barato el combustible. Escuchaban ahí cuánto sale el combustible. Que nos dijo ahí la amiga. Así que bueno, estoy averiguando los precios. Creo que voy a estar bastante bien mañana, afilado para laburar. Vamos a ver si me levanto con ganas. ¿Y a qué hora me levanto para laburar? Porque esto no sé a qué hora termina. Charan, chachan. Gente, gracias por haber llegado a esta parte del video. No se olviden, siempre les digo lo mismo, pero no me voy a cansar de decírselo. Sean felices, no se olviden de eso, de ser felices. Después no se olviden también de dar like, de compartir, de hacerme un comentario, se contesta todo. Últimamente me atrasé como 15 días porque hubo un estallido social, no sé qué pasó ahí en las redes con YouTube, con 3 días viajando, que me demoré mucho y se juntaron muchos mensajes, pero siempre contesto, ya estoy al día con todos los mensajes. Dejaros tu mensaje, compartilo, si te gusta dale un like y no dejes de seguirnos, suscribite y activa esa campanita loca que está por ahí. Actívamela mientras me tomo un par de fernuchos y espero desde acá la joda loca de hoy. Estoy contento, ¿eh? Me cayó muy bien Bolivia. Les cuento,
a pesar de muchos mensajes, muchos videos que andan dando vuelta por ahí, hasta acá, de rechupete. Me quedo mirando esas imágenes y ustedes también mírenlas. Nos vamos, nos vemos. Así fue el video de hoy, de 3 días viajando. Chau. Seguimos con la prueba de sonido, ¿eh? Vamos un poquito más con el video, vamos con un poquito más de video. Se viene Metallica. Antes de terminar el video, ahora te hago la finalización, sí. Pero quédate un poquito más y te muestro todas las carajas que se arma acá, calculo en un rato, dale. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black.